Sí, mi nombre es Jorge Ulises Jurado, yo estoy en el área de capacitación y postventa de Plug Networks. Mi experiencia en el área, he estado trabajando en el laboratorio cerca de 8 años y aquí en la capacitación y postventa cerca de 4 años. Tengo la experiencia a nivel técnico para hacerla desde la calibración y la asesoría en cuanto al uso, interpretación de resultados y algunas de las características principales de los equipos en cuestiones de medición. Es importante para esta plática que vamos a enfocarnos mucho en la parte de centros de datos. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de una medición en un centro de datos? ¿Cómo vamos a darle el sentido adecuado al centro de datos? Y el resultado debe ser específico para normas y estándares que aplican con alta velocidad y con sistemas de medición de muy corta distancia. Entonces, sin más por el momento, vamos a iniciar. En la presentación tenemos algunas aplicaciones que son directamente solución para la medición en sistemas desde telefonía hasta la certificación. Entonces, físicamente tenemos la experiencia necesaria para poder hacer, interpretar y enfocarnos en pruebas que son directamente a centros de datos. Obviamente tenemos una gama muy amplia de productos y de equipos que están diseñados para hacer la solución específica en cada uno de los ambientes que estamos manejando. Desde el área de telefonía, como les comentaba, de dos hilos de comunicación, tan básico como eso, o ya entrando en un data center. Es importante discriminar entre los tipos de pruebas que tenemos porque de eso desprende el modelo, la profundidad del equipo y obviamente el resultado esperado. De aquí les puedo comentar, sin discriminar las herramientas manuales que a veces obviamos que tenemos, que sabemos que podemos adquirir en cualquier punto de donde venden herramientas, de preguntar cuál es la adecuada, y a veces no tenemos lo necesario para hacer nuestra instalación correctamente. En el caso de centros de datos, estas herramientas se vuelven primordiales porque estamos hablando de una construcción muy particular. Debe de tener un alto desempeño, y el alto desempeño viene desde el formado, desde las buenas prácticas que aplicamos al momento de elaborar conectores, de cerrar estos jacks, esta presión que hacemos, el corte preciso, el acomodo, el destrenzar estos cables. Esto tiene que ver mucho con la herramienta, que sea la adecuada, que no siempre tenemos la experiencia necesaria como para manejar una cortadora que sabemos que hace sus funciones, pero a veces omitimos este paso. Primero vienen las herramientas de verificación. La verificación es integridad del medio, mapa de cableado y longitud. Físicamente lo que hacemos es una prueba básica. Si está completo el cable, si está bien acomodado, bien mapeado dentro, están acomodados los colores dentro de los armados de los conectores. O si tengo algún cruzado, si tengo alguno que no está llegando a hacer contacto, eso es verificar. Estas pruebas son muy básicas. Normalmente es cuando hacemos la instalación, se lleva el equipo en el sitio, se repara el desperfecto o el sistema de cierre y terminamos. No tenemos ningún informe, hasta ahí todo funcionaría aparentemente bien. Pero no hay ninguna evidencia que podamos mostrar. Entonces, para eso se diseñaron herramientas más específicas. Herramientas que hacen calificación y que hacemos con certificación. Estas son las que nos vamos a centrar para el área de centros de datos. Físicamente vamos a hacer pruebas que tienen que ver con desempeño. Eso es lo que vamos a medir con estas herramientas. Pero vamos a definirlo desde un principio. ¿Qué es calificar? Calificar para nosotros es ponderar el medio, es decir, vamos a colocarle un número con cuánto cumple. Cuando calificamos, todavía no comparamos con ninguna norma, no hay estándares, todavía no hay TIA, todavía no hay ISO.
que son las que aplican para hacer este armado. Lo que hacemos en una calificación es ponderar. Vamos a medir cuánto tiene de rendimiento con aplicaciones. Es la aplicación correcta, corre a la velocidad que está prometiendo, el medio es el adecuado para este tipo de solución. Entonces, es una prueba muy particular. Califica cuál es la aplicación que cabe y a qué velocidad puede ir. Es importante saberlo porque desprende de ahí qué categoría de cable voy a usar, qué tipo de solución estamos brindando y obviamente en un centro de datos necesitamos alto rendimiento, es decir, la mayor velocidad que se pueda adquirir con las características que tenemos, ya sea por presupuesto, ya sea por la dinámica del mismo proyecto y hacer un armado correcto. Entonces, físicamente podemos calificar. Esa es la prueba que podemos realizar. Y después viene la certificación. Certificar ahora es toda la batería de pruebas que hacemos, la comparamos contra una norma o un estándar que aplica para hacer un, vamos a decirlo así, la certificación, pero a veces lo que nosotros esperamos es una palomita verde con un desempeño de una norma adecuada y ya cambia. Pero no, vamos a fijarnos literalmente en el margen obtenido. El margen es lo más importante en una certificación. Ahorita que entremos en materia, vamos a definir qué es eso de margen, porque no es lo mismo pasar pegado cerca de la línea de límite, es decir, pasar de panzazo, a pasar con excelencia. Entonces, es diferente. Lo que se busca en una certificación es observar cuáles son nuestras prácticas que podemos mejorar para aumentar este margen. El margen es la diferencia entre el límite y la prueba. Esto es lo que nosotros estamos sugiriendo que se aplique en un centro de datos para obtener, obviamente, el mayor rendimiento. Pero vamos a empezar. Obviamente hay muchos más productos, viene la descripción de cada uno de ellos y el manejo de la administración de proyectos a través de la nube en Nicolai. Estos equipos de certificación ya no necesitan estar en el escritorio para analizar los resultados. Los subimos directamente a la nube, los compartimos con nuestro equipo de trabajo y podemos incluso hacer un informe a distancia para entregar, para ver el avance de la obra, para ver el avance del proyecto y que las pruebas correspondan a lo que se espera. Hay complementos, obviamente, que tenemos para cualquiera de los equipos que vienen en kit o que viene solo para complementarlo con un kit y los sistemas para fibra óptica también. Bueno, vamos a empezar con esta parte, es muy importante definirlo y cuando tengan alguna duda, por favor, escríbanla en el chat. Nosotros vamos a trabajar en responderlas la mayor cantidad y si nos queda alguna, nos comunicaremos por correo para poder resolver las que tengan. Bueno, vamos a ver. Físicamente tenemos este equipo, que es un calificador. Este calificador se llama Link IQ. Este Link IQ lo que hace es buscar algunas de las dolencias, como nosotros las hemos denominado, que nos agobian en el día a día al momento de armar una red. Un instalador, por ejemplo, necesita saber cuánto mide el cable que está instalando. ¿Está dentro de la norma? Ya me pasé. ¿Es el nodo adecuado? ¿Lleva la etiqueta correcta? ¿Estoy armando como debe de ser? ¿Debo tener una terminación jack-jack o terminación plug-plug? ¿A dónde va? ¿Cuál es la trayectoria? Todo esto lo puedo saber en un instante. Por ejemplo, un integrador. ¿Qué necesita saber un integrador? Necesita saber, obviamente, las trayectorias, pero en caso de centros de datos, específicamente, ¿cuál es la categoría de cable que aplica para ese nodo? ¿Qué aplicación es lo que va a llevar? ¿Va a llevar, no sé, sistemas de seguridad? ¿Va a llevar un sistema de monitoreo? ¿Va a llevar datos nada más? ¿Va a llevar PoE? ¿Con qué tipo de cable? ¿Va blindado? ¿No va blindado? Trayectoria, va correcta la trayectoria, el etiquetado es el correcto. Todo esto es información importante que debe de tener ya, inmediatamente. Y el encargado de la red, ¿quién está a cargo de esta red? ¿Quién recibe los reportes?
porque a veces tenemos a una persona que está ahí más o menos le sabe, más o menos le mueve, más o menos ve por dónde está, pero es el primero que recibe el fallo. No imprime, por ejemplo. Entonces, si alguien hizo limpieza en la noche y se desconectó el cable de red, lo conectó correctamente, lo cambió de nodo, entonces vamos a ver, pertenece a la VLAN ese cable que acabamos de conectar. Hablando de un centro de datos, son demasiadas conexiones y a veces cruzar una conexión es fatal. Podemos desconectar toda una serie de servidores, de servicios, de sistemas, que a veces es por un pequeño cambio que no sabía cuál era la ubicación correcta. Entonces, bueno, este es en el caso de voz y datos en un sistema interno. También se aplica para los sistemas industriales, la misma mecánica. Se puede buscar la falla, se puede mapear, se puede hacer un sistema de VLANs para red Ethernet industrial. Y esto se puede también integrar para resolución de problemas más rápidas. Bueno. Vamos a ver qué podemos resolver con este equipo. De estas dolencias que hemos estado mencionando, el 18% de fallas es por parte del armado de conectores. Es decir, tenemos un problema que se puede solucionar con estas buenas prácticas donde podemos ensamblar estos conectores de una mejor manera. A veces tenemos, por ejemplo, para quitar el forro del cable, un pelador de cables que no es adecuado, una navaja utilizamos, torcemos el cable, le retiramos el forro y con ese torcer donde retiramos o rompemos el forro, estamos maltratando el trenzado. Simplemente con ese punto de rotura que hacemos, estamos maltratando ya el trenzado del cable. Esas prácticas que nosotros adoptamos porque así me enseñaron, porque así lo vi, porque lo vi en un video, porque así me lo está pidiendo o lo quiero hacer rápido, entonces utilizar la herramienta adecuada es lo mejor que podemos hacer. El mismo cable, por presupuesto, me están limitando y solamente puedo llegar a un cable que no es blindado, por ejemplo. Tengo que bajar de categoría porque a veces no alcanza o tenemos un cierto límite. Entonces, el mismo cable podremos comprar o tener un cable de mala calidad, un 18% de fallas por este tipo de decisiones que tomamos. Longitud, a veces estamos en el límite, estamos teniendo, por ejemplo, 90 metros de cable instalado y agregamos todavía un patch cord de otros 10 metros, 20 metros, 30 metros. ¿Por qué? Porque no llegamos, porque pues es más fácil, porque así está la instalación. Entonces, por longitud nada más, tenemos una falla ya de señalización, ya no está llegando al límite que nosotros estamos prometiendo. Ahora, el software también llega a fallar, tenemos dispositivos que están fallando también, un 13%, y en un 15%, esto incluso lo ponemos en rojo, porque las inducciones electromagnéticas, estas inducciones por un motor, un sistema eléctrico que está muy cerca de la instalación, nos puede hacer ruido. Ruido electromagnético por interferencia. Se está metiendo en la conversación de estos cables. En un 15%, o sea, nótese que estamos abarcando con este equipo nada más prácticamente más de la mitad de soluciones que se pueden obtener. Bueno, físicamente el equipo es muy práctico, es un equipo bastante pequeño en cuestiones de tamaño y una pantalla bastante amplia. Es importante, por ejemplo, en el caso de que si tenemos algún sistema, aquí lo voy a poner en mi pantalla, si tengo un sistema que voy a probar, este es un calificador. Este calificador lo que hace es ponderar el medio, obviamente. Y aquí tengo el velocímetro. Este velocímetro que están viendo aquí en pantalla, este es el que califica. Es decir, este equipo como lo ven ustedes ahorita aquí, es un equipo de mediano tamaño
Y este velocímetro me va a permitir medir cuáles aplicaciones caben dentro de este cableado. Es como un velocímetro de automóvil. Lo que no tenemos es kilómetros por hora. Tenemos aquí aplicaciones. Las aplicaciones se miden así, en 10, por ejemplo, 10 base T, 100 base T. Eso decía atrás, en las tarjetas de red, por ejemplo, en un switch. Está conectado a 10, 100 o 10, 100, 1000. 2.5, 5 o 10 gigas. Esta es la velocidad que alcanzamos actualmente. Esto es lo que esperamos de un cable, por ejemplo, un categoría 6A. Y de esta velocidad desprende qué buena instalación o qué tan mala instalación estamos realizando. Maltratamos el cable, armamos bien los conectores, estamos haciendo un cierre correctamente de lo que son jacks o plugs. Aquí es donde hacemos esta evaluación. Medimos ruido en los remates. Entonces, físicamente tendremos un rendimiento. El rendimiento es la calificación que tienen en su pantalla del lado derecho. Es la evaluación ya con una red activa. Por ejemplo, en este caso tenemos conectado al puerto número 8 el nombre del switch, el que está publicado en la red, y la VLAN a la que pertenece ese nodo. Esto es importante porque de ahí sabemos a dónde está conectada este nodo que estamos probando y obviamente aquí ya obtendremos la información del switch, la velocidad del mismo en half o en full duplex y también tendremos el reporte si tiene una IP que esté publicando, el MAC address del mismo switch y también si provee POBI. Entonces, vamos a cambiar de la diapositiva. Aquí les muestro. Esto es una gráfica donde diferenciamos las propiedades de un cable. Por ejemplo, aquí estoy colocando un cable categoría 5E. Esta categoría 5E de 100 MHz puede tener mayores propiedades al momento de calificarlo. Lejos de la certificación, obviamente sabemos que tiene que cumplir con 100 MHz, pero cuando calificamos, puede llegar a tener un rendimiento más grande. Puede ser un buen cable y el trenzado que maneja, muy particular de categoría 5E, me puede llevar, por ejemplo, mejor el POE en algunos casos. Entonces, a veces discriminamos, por ejemplo, la categoría 5E porque ya es vieja y resulta que puede manejar mejor el POE. Dependiendo de la aplicación, entonces podremos nosotros discriminar ahora sí, con bases de la parte de medición. Entonces, diferencias. ¿Qué diferencias tenemos? Calificar es totalmente diferente de certificar, porque vamos a medir en aplicaciones su velocidad y ancho de banda. Esto es lo que hacemos al calificar. Al momento de certificar, colocamos una norma o un estándar que vamos a comprar o obviamente las pruebas que vamos a realizar con esta norma y estándar para ver cuánto margen tenemos. Si el margen es adecuado, voy a obtener un pase. Eso es lo que aplicamos en una certificación. Nótese que es muy distinto porque aquí estamos centrados en la categoría del cable y en el armado de esta infraestructura. Entonces, físicamente es totalmente diferente. Una es subirme al cable físicamente con la prueba, con un Link IQ, subirme al cable, acelerar las aplicaciones para ver cuánto soporta. Y del lado de la certificación es colocamos los datos correctos de todo, desde el cable, la prueba, el límite, y me va a obtener un margen adecuado entre la diferencia entre una norma y la prueba. Este margen es el que necesitamos obtener y de ahí desprende si se certifica o no. ¿Está dentro de lo permitido o tendremos que hacer algún cambio? Hay algunos cables, por ejemplo, en este círculo estamos buscando que el rendimiento de una categoría 6A sea de 10G. El universo de cables de 6A debería de cumplir 10G. Pero hay algunos cables que no son 6A y cumplen 10G, a pesar de que su categoría sea menor.
Por eso estamos colocando este tipo de análisis que hemos realizado, porque hay cables de muy buena calidad, de muy buen ensamble o muy buen cobre, y tienen un muy buen desempeño, lejos de su categoría, que a veces por el nivel de trenzado estamos discriminando. También el equipo se puede conectar a red activa, como lo mencionaba, y puede generar un tono, puede hacer este parpadeo del LED del switch y puede identificar cuál es el nodo al que estoy conectado. Eso físicamente para nosotros. Pero el mismo equipo puede identificar el nodo al que está conectado, el nombre del switch, la VLAN a la que pertenece, su IP, su MAC address, el sumario de lo que es el switch. Si es un switch inteligente que nos pueda proveer este tipo de información. Y si tiene PoE, también podemos entrar a sus características. De acuerdo con la información que nos muestra, podremos saber si la VLAN a la que pertenece este nodo es la correcta. ¿Es una VLAN de producción, una VLAN de dispositivos inalámbricos para una red temporal, o de una VLAN que pertenece a tráfico en seguridad, por ejemplo? Es muy distinto el tráfico de cada una de estas VLANs. Entonces, discriminar entre ellas es bastante importante, sobre todo en un centro de datos. Y es muy importante, o sea, lo recalco porque es en un centro de datos donde se discrimina este tráfico. Ahí es donde hacemos estas diferencias. Ok. Bueno, esta parte que acabamos de ver es la identificación del cable que estoy probando, la longitud, mapa de cableado y la calificación, cuánto soporta. Y bueno, por otro lado, ya en una red activa es el nodo al que estoy conectado, el nombre del switch, la VLAN a la que pertenece, la velocidad de la red de acuerdo a cada uno de los componentes. Es decir, voy a medir el componente que está, en este caso el switch, midiéndome la velocidad de este dispositivo. En el caso de PoE, cuando tenemos alimentación tipo PoE, vamos a saber de qué tipo de alimentación estoy hablando. Vamos a clasificar la alimentación y vamos a ver cuáles son los conductores que están energizados. Aquí tenemos ya una exigencia de PoE mucho, muy, muy elevada. Estamos hablando ya de cerca de 100 watts. Entonces, 100 watts en un cable UTP calibre 22 es demasiado. Es una exigencia muy, muy alta. El cable se va a calentar, seguro que se va a calentar. Y si tenemos fallos en el remate, en la longitud, en el cruce, en cruzar este cable con un cable que no necesitaba PoE, es muy peligroso. O sea, físicamente necesitamos saber este tipo de información. Ahora, informes. Estos equipos ya entregan informes. Ya puedo hacer una serie de pruebas y analizarlas una a una, podemos hacer un reporte, podemos entregar físicamente cada una de las pruebas con cuál es su cumplimiento y qué es lo que está prometiendo cada una de ellas. Entonces, hacemos un reporte físico o hacemos un informe en una base de datos ya con cada una de estos resultados. Esta es una tabla de diferencias entre nuestros equipos más pequeños, el verificador, el microescáner PoE, que también consulta PoE, pero solamente es consulta. En el caso del Link-IQ puede hacer pruebas de carga. No se queda con información que proporciona Switch. A pesar de hacer una prueba de consulta, hace una prueba de carga. Es decir, no me quedo con la información que me mandan. Me convierto en una carga y ahora sí voy a evaluar cuánto soporta con carga este PoE. Entonces, bueno, es parte de lo que tienen estas diferencias. Nótese que el equipo DSX Cable Analyzer, este es el equipo de certificación, lo que hace es con red pasiva, la media física o el puro cable desconectado. Y en el caso de los anteriores, sí se pueden conectar a red activa. Estos son los kits que tenemos de este equipo. Es un calificador, obviamente, para en un kit básico, solamente el equipo base. El equipo kit, donde viene un detector de tonos, este clásico pollo, y los identificadores remotos del 2 al 6. Entonces ya tendríamos más
material como para poder, si estamos trabajando solos, por ejemplo, dejar un identificador remoto en cada piso y ya voy viendo cuál es el que detecta en cada uno de los nodos que estoy probando. Es importante porque a veces es difícil tener ayudantes o tener comunicación en una obra, por ejemplo, ¿no? Y tenemos el ambiente tipo industrial, donde el equipo también es un equipo base típico de nivel industrial con conectores M8, M12. Y del lado del kit, tenemos también kits que son para identificador remoto y el detector de tonos, o sea, con un pollo y los identificadores remotos del 2 al 6. Así es como trabajan estos equipos. Obviamente, esto es ambiente industrial. M8 y M12, estos son los conectores, son redondos, de 4 y de 8 hilos, y se manejan en ambientes muy particulares de entorno industrial. ¿Se puede complementar el equipo? Sí, se puede comprar todo por separado, si no necesito ningún kit, solamente necesito un cable, necesito identificadores, por ejemplo, o la maleta, no sé, se puede complementar este tipo de herramientas con kits. Y así es como se complementa también el detector de tonos o las herramientas manuales, que es lo que habíamos visto hace un momento. Tenemos una demo virtual en la página de Fluke Networks y en la página, en el sitio de Fluke también, donde pueden ustedes ver cuánto tiempo se tarda, qué tan difícil sería configurar un cable, qué resultados voy a obtener, están dentro de lo permitido, qué me va a arrojar el equipo. Eso es lo que estamos prometiendo en este demo virtual y pueden incluso copiar la liga o mandarlas desde su celular para que lo puedan ver. Es importante que discriminen que la prueba es de calificación. Este equipo no certifica, no llega a ese nivel. Bueno, físicamente es lo que tenemos de un calificador. Vamos a pasar a la parte del certificador porque tenemos poco tiempo y nos hace falta un poco más de información. En caso de certificado, de certificar, ¿cuál es el esquema natural de la certificación? Es que lo vamos a comparar contra una norma o un estándar. Cuando certificamos, necesitamos saber cuál es la norma que aplica para este tipo de cableado. Es un categoría 6A, es blindado, con un foil interno, o sea, FTP, o con un foil externo, FUTP. ¿Qué tipo de cable es? Aquí ya tengo un desempeño muy, muy específico. Voy a cambiar de aplicación porque es un poquito más extensa esta. Y me gustaría que la vieran ya de manera adecuada. De todas maneras, si tienen alguna pregunta, nos la pueden realizar en el chat para hacerlo consecuente. Si tenemos algo que aclarar, lo veremos ahí. Bueno, vamos a ver en la parte de certificación. Les comentaba, este equipo puede hacer una comparación entre la medición que estamos obteniendo y normas y estándares. Eso es certificar. Pero no nada más es de que pase en verde una palomita y yo ya acabé. Hay que ver cuál es el margen de paso o falla donde estoy trabajando. ¿Qué puedo mejorar? ¿Puedo cerrar mejor bien los conectores? ¿Puedo cambiar incluso de producto que haga un rendimiento mayor? ¿Qué puedo mejorar? Porque en un centro de datos esto es lo indispensable. ¿Qué es lo que puedo mejorar? Primero tengo que saber qué voy a obtener. Aquí me falta la categoría 5E. Obviamente en centros de datos es difícil que encontremos categoría 5E, pero es de 100 MHz y trabajamos 10 y 100 base T con RJ45. Ahora, en el desempeño, ¿qué es lo que estamos esperando? Si tenemos un categoría 6A, sabemos que son 500 MHz y tiene un desempeño de 10G, 10 gigas. Estos 10 gigas caben dentro de este cable y se puede desempeñar a 500 MHz. Es su ancho de banda, es lo que soporta este cableado. Obviamente se remata con RJ45. Es importante ver el tipo de remate porque es el desempeño que va a tener. Físicamente, para nosotros en América, no tenemos esta categoría 7 porque esa es una clase, se llama clase F y FA. Para nosotros sería la categoría 7 o 7A. Y si pueden ver en el cuadro,
físicamente no avanzamos mucho en aplicación. La transmisión sigue siendo 10G. Aún a pesar de que estos remates, estas categorías 7 y 7A, trabajan con conectores Tera. Es diferente del conector RJ45. Pero siendo honestos, no tenemos prácticamente en México infraestructura que tenga este tipo de conector. Un switch, un hub, un servidor que tenga un adaptador tipo Tera. Normalmente manejamos RJ45. Por eso nos estamos entrando en categoría 6A. Para el caso de la categoría 8, regresamos a RJ45 y ahora sí tenemos una velocidad en cuestión de transmisión 25 hasta 40G. Estamos hablando de los 2000 MHz en ancho de banda. Esto es bastante elevado. Y en la construcción de centros de datos ya se va a centrar en este punto. ¿Es limitado en distancia? Sí, claro, lo sabemos. Pero incluso a pesar de que no ha sido un lanzamiento muy estruendoso, no ha hecho mucho ruido en la categoría 8, sabemos que es adecuada para un centro de ok, ¿cómo hacemos la certificación entonces? Conectándonos a la red que acabamos de armar. Es una red cableada, va por un ducto, va por un piso falso. Esto es lo que está permanentemente anclado a la red. Es lo que le llamamos nosotros infraestructura. La infraestructura físicamente está en una trayectoria física, fija, perdón, y está rematada en un patch panel y un faceplate, es decir, terminación jack-jack. Esta terminación jack-jack tenemos la certificación como enlace permanente y tiene adaptadores específicos para hacer esta prueba. Esta es la prueba indicada para un centro de datos. También tenemos las pruebas de canal. Nótese que en la prueba anterior, en el permanente, tenemos un límite hasta 90 metros. En el enlace de canal podríamos tener hasta 100 metros. Claro que en un centro de datos no llegaremos tanta distancia. Normalmente estos son para instalaciones un poco más enterprise o de una solución específica. Físicamente, entonces, aquí en las pruebas de canal hacemos una prueba desde el plug de inicio al plug final, sin incluir este. Este modelo de enlace puede medir hasta 100 metros y excluimos el primero y el último conector. Es importante que lo conozcan porque el primero y el último conector ya están certificados. ¿Por qué decimos que están certificados? Porque el patchcord que está ahí en azul ya está certificado. No necesitamos volver a hacer esta prueba. Entonces, bueno, ya tenemos esta prueba de canal con esta nota técnica de excluir el primero y el último conector. Hacemos hincapié porque en esta prueba, por el modelo de enlace MPTL, ya tenemos una prueba híbrida donde trabajamos un modelo de enlace jack plug. Este jack plug no se podía certificar anteriormente con equipos viejos. A veces nos preguntan por qué descontinúan los equipos, porque hay normas que se aplican actualmente con este tipo de ensambles. Entonces, ya esta norma, variante de la 568, puede certificar MPTL, jack plug. No es una prueba permanente, tampoco es una prueba de canal, porque si hacemos lo que la lógica indica, un macho y una hembra, una jack y un plug, entonces ponemos un permanente y un canal y ya terminé. Pero no. Físicamente es un error porque en las pruebas de canal excluimos el conector. Y eso es lo que queremos medir. Entonces utilizamos adaptadores de patchcord. Estos adaptadores de patchcord son especiales, van por categoría, se parecen mucho a los de canal, pero son específicos para el cable. El cable tiene que ser de la categoría o el adaptador tiene que ser de la categoría del cable. Físicamente así se ven, se parecen mucho, pero si ustedes ya miran a detalle, el de arriba, el par que está en la parte superior más pequeño, es 5E, adaptador de patchcord categoría 5E, solamente para esa categoría. Y el adaptador de patchcord para los que están del lado izquierdo de su pantalla. Este es un adaptador categoría 6, incluso.
exclusivamente para ese tipo de cable, ¿sí? Es por categoría, no son genéricos. Entonces, físicamente necesitamos uno en el lado remoto para poder hacer la prueba. Y listo, hemos terminado lo que es MPTL. Obviamente, en un centro de datos es un caso especial, ¿no?, tener una instalación con MPTL. Bueno, aquí está un informe de certificación. Esto es lo que les comentaba. Hay resultados que necesitamos obtener respecto a la medición con normas y estándares comparado contra una norma estándar, cuánto es el margen que estoy obteniendo. Y importante, esto lo tenemos que remarcar muy, muy, muy seguido. POE. Pruebas de POE. ¿Quién realiza pruebas de POE? A estas alturas, todos deberíamos de hacerlas. ¿Por qué? Porque la infraestructura que estamos entregando en un centro de datos debe sí o sí cumplir con normas y estándares eléctricos. Porque esta es una norma que convierte o revisa las características eléctricas del cable. Ahora se va a convertir en una extensión eléctrica. Ya va a llevar corriente, va a llevar watts. Entonces, físicamente así es como vamos a medirlo. Esto es básico en una prueba de centro de datos porque el equipo activo va a entregar POE. ¿De qué nivel? Van a ir creciendo las necesidades. Originalmente las cámaras tenían blanco y negro, baja resolución, sin audio, ¿no? Actualmente tenemos unas cámaras bastante exigentes donde tenemos ya reconocimiento facial y tenemos visión nocturna, audio de alta definición y tenemos una serie de consumos que se van sumando y ya hemos llegado a tener prácticamente 100 watts. Entonces, si lo piensan bien, en un cable UTP, categoría a la que gusten, 6A, por ejemplo, y con ese nivel de trenzado y con esa separación de pares, con esa cruceta interior, con el forro exterior, esto nos tiene que llevar 100 watts a 90 metros. Y ahí es donde viene lo delicado de este tema. ¿Hacemos las pruebas adecuadas? ¿El cable cumple con este tipo de comportamiento ahora eléctrico? Dejemos todavía el rendimiento de los datos eléctrico y triple norma eléctrica. Entonces, ahora tenemos que cumplir 100 watts. Es lo que vamos a llevar hasta la otra pregunta. Es importante hacer pruebas POE. ¿Cómo hacemos pruebas POE? Bueno, lo explicamos rápidamente para no dejarlas en visto. Esta prueba POE es medir la resistencia del conductor que va. Le sumamos la resistencia del conductor que regresa. Este conductor es el mismo par, el mismo color de cable. Obviamente es uno sólido y el otro con blanco. Entonces, esto le llamamos resistencia en loop del mismo par. Esto nos indica que el conductor hace una vuelta, digamos, por decirlo, el loop o lazo. Y con esto demostramos que tiene o pone cierta resistencia a este par. Pero el cable no está derecho. No está recto, está trenzado. Entonces tenemos que medir un efecto resistivo que provoca este trenzado. Se llama desbalanceo resistivo. Entonces, ¿qué tanto doblamos este cable? ¿Qué tanto, por ejemplo, el sobrante del cable lo echamos abajo del piso falso? ¿En cómo lo acomodamos en rollos? ¿Hacemos ochos? ¿Subimos y bajamos por el rack? ¿Qué hacemos con este sobrante? Porque de eso depende el desbalanceo resistivo, cómo se comporta eléctricamente este cable. ¿Sí? Físicamente no es lo mismo que el cable tenga una trayectoria y el trenzado va siguiendo esa trayectoria a que esté embobinado, porque ahora se convierte en un toroide y se va a inducir entre sí mismo. Lo que hacemos para medir el desbalanceo resistivo es restar las resistencias. Obviamente, el conductor que va menos el de regreso. Y a eso le llamamos desbalanceo resistivo en valor absoluto, para que no salga negativo. Y así es como sabemos qué tan maltratado eléctricamente pudiera poner resistencia a este conductor. De lo que se trata es de cerrar un circuito y así es como queda.
positivos, negativos, entonces ya tenemos una distribución de potencia en un cable UTP. Físicamente es importante porque son pruebas ya definidas para centros de datos. Estas son pruebas industriales, vamos a saltarlas un poco porque ya vienen con protocolos, ya vienen con sistemas de trabajo muy, muy particular y de medición. Este es el mapa cableado de un conector redondo, por ejemplo, donde viene el pinout, donde está el 1 de cada uno de los acomodos que tenemos para estos conductores. Y aquí hay algo importante, mapa de cableado. A veces los armamos y decimos yo ya acabé, físicamente no hay problema, pero resulta que después de armar 300 cables, ahora tengo uno cruzado, ahora tengo uno suelto, o hice un cortocircuito, es decir, mi cortadora ya no tiene la presión suficiente en la navaja que puede quedar este sobrante de cobre colgando entre los dos pines, haciendo corto. Y ahí lo tenemos en el mero centro de la pantalla, viendo cómo este sobrante del corte del nodo, de este cierre, está haciendo cortocircuito. Entonces, ya con un PoE de 100 watts, cuidado, ya no es tan fácil dejar este tipo de sistemas trabajando de esa forma. Ahora, ¿está blindado? Si está blindado, tenemos que probar el blindaje. El blindaje es otro conductor más. En un centro de datos es de lo más importante a llevar. Físicamente, este es el blindaje, es un noveno hilo y se mide tal cual, como si fuera un hilo, un conductor. Si está roto, está roto. ¿A qué distancia está roto? Me va a decir el equipo. Físicamente necesitamos hacer pruebas de blindaje. Pérdida de inserción, por ejemplo, ¿qué me provoca pérdida de inserción? Es decir, ¿qué atenúa la señal? Longitud, frecuencia, temperatura. Casi siempre en un centro de datos controlamos la temperatura. La frecuencia y la longitud tal vez no sean muy, muy preocupantes en este punto, pero sí la temperatura. ¿Por qué? Porque la distancia, por ejemplo, en 20 metros, en 20 grados, perdón, serían 90 metros. Ya 60 grados, ya no llegamos a 90 metros. Es distinta el comportamiento que tenemos. Pérdida de retorno, algunas fallas que tenemos ahí en algunas de las gráficas, no llega la información correcta. Y next, ¿qué es el ruido next? ¿Por qué le cambiamos los conectores cada que nos sale un conector, un diagnóstico con ruido next? Near and crosstalk, una conversación cruzada vista desde el extremo cercano. ¿Cómo se ve? ¿Quién está metiendo ruido? ¿Por qué lo medimos en decibeles? Esto es lo que tenemos que tener muy en presente al momento de interpretar estas gráficas. Ahí está el margen que les comentaba. Esta línea roja que está en la parte baja es el límite. La norma indica que hasta ahí llega. Si toda la prueba que está ahí arriba, que serían decibeles o de ruido dentro del cable, toca la norma, eso quiere decir que falló la prueba. En este caso tenemos un margen de 6.2 decibeles entre el límite y la prueba. Eso es correcto. Está más o menos en el promedio, para que se den una idea. En un centro de datos deberíamos tener un margen bastante amplio para poder cumplir con todo el requerimiento, sin y a pesar del ruido que se genera entre cables o la inducción entre ellos. Entonces, así es como trabajamos en las pruebas, ¿sí? Físicamente, así es. Bueno. Voy a cambiar al equipo porque tenemos ya el tiempo encima. Voy a cambiar hacia el equipo para que vean algunos de los ejemplos que tenemos ya preparados para ustedes. Aquí está físicamente, ese es mi software, el Lingua Live. Aquí en el Lingua Live podemos trabajar con algunas de las características más importantes. Este es mi equipo certificador. Y en el certificado ya tengo algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo se manejan algunos resultados. Les explico rápido, por ejemplo, un punto de consolidación, un cable roto, que fue, por ejemplo, añadido. Lo añadieron, nadie se dio cuenta, nadie lo abrió, nadie dijo nada.
Y aquí está un punto de consolidación que aparentemente tiene el mapa de cableado correcto, pero está oponiendo mucha resistencia. El PoE no va a funcionar en el desbalanceo, es decir, el par 4-5 opone mucha resistencia al momento del trenzado. Se destrenzó de más o se maltrató al momento de hacer este punto de consolidación. Tiene ruido next. Aquí está con ruido. Este es el margen que estoy obteniendo, menos 6.7. Esto no está siendo adecuado para una certificación. Y obviamente, el mismo equipo me dicen en qué distancia está el fallo. ¿Cuál es la longitud donde está presentando estos problemas? Así es como nosotros resolvemos algunos de este tipo de problemas. Vamos a ver este. Este es un ejemplo típico. Revise el conector. ¿Cuál conector? El que está en rojo. Tiene problemas de next, near and crosstalk. Vamos a verlo. Aquí está físicamente. Este es el ruido next. Y me está diciendo que en 249.5 MHz ya no escucha el interlocutor. El que está en el lado remoto ya no escucha a partir de esa frecuencia. Y además estoy fallando por menos 10.9 decibeles. Es mucho ruido. Esto nos está denotando que tenemos un problema, pero el ruido se está metiendo o estamos obteniendo ruido en el conector. Como lo sabemos, hacemos una radiografía del cable donde nos indica cable o el par verde, el par azul están flojos. O sea, no nada más me dice el conector es el que está flojo, cambia. El conector en el par verde y el par azul tiene este problema, está metiendo ruido next en la comunicación y está flojo en el borde que está en el extremo alejado. Así es como se presenta un conector flojo. Entonces, físicamente tendremos este ruido ya contra eje X, donde obtenemos este resultado. El conector está mal ponchado. Puede ser la herramienta incluso, que tenga un desgaste anormal en la muela de cierre, donde la parte central está maltratada. Y justamente el par verde y el azul me están fallando. Vamos a ver uno más para dar conclusión al tema. Este es uno que tiene agua, incluso este cable quedó en la gotera del aire acondicionado y resulta que no estaba bien rematado. La gotera quedó exactamente en el forro, mal instalado y se mojó el cable. ¿Qué problema tiene? Dice que en la pérdida de inserción y pérdida de retorno, o sea, se atenúa la señal al momento de entrar, pero cuando regresa también se atenúa. Entonces, físicamente tenemos ese efecto cuando hay un cable mojado. Vamos a ver hasta dónde está. Aquí está físicamente la gráfica del cable mojado. Usualmente la gráfica en el par verde, azul, naranja, el café, son diferentes. Si ustedes ven del lado derecho, la gráfica se comporta muy distinto. Pero al inicio, en el punto amarillo, el equipo me está indicando que tiene problemas. Voy a colocar el punto amarillo en donde yo veo que ya tiene comportamiento un poco más tradicional, que no tiene este ruido extraño. Como si todo lo que hablaran los cables sería lo mismo en los ocho conductores, que hablaran lo mismo al mismo tiempo, con la misma cadencia y a la misma intensidad. Eso es lo que está provocando el cable mojado. Aquí veo que son 10 metros de cable mojado. Físicamente es lo que tengo. Ese es el resultado. 10 metros de cable mojado. ¿Qué hago? ¿Lo puedo resolver? Sí. Lo puedo recorrer, rematar, volver a probar, o tengo que sacar completamente este cable y hacer una instalación nueva. Pero ya tengo información. Estos 10 metros ya están aquí dados como resultado. Esto es lo que obtenemos al momento de certificar.